Hello, students. Hello, hello. Hello, teacher. Hi. Good night. Hi, teacher. Hello, good evening. Good evening. How are you? Good morning, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Good to hello. See you. It's a pleasure, guys, to see you again. You know, a great time. Also, I'm happy to graduate all of you, especially because it's Tuesday and the time is going fast, right? Very, very fast. Okay. So welcome you all to our English classes. It's a great time for me to be here with you, you know, starting this night, working in the activities, but just I'm ready to learn and also study English as the previous topics that we have been studying. In every single class, we always work, we always like practice, we always learn vocabulary. And this is something very valuable. Okay, so I hope that this day has been great for you. And let's begin today with our activities. Vamos a dar inicio. Let's start today with the first one. And before we start, we always have a feedback of the previous classes. What did we study? ¿Qué estudiamos? What do you remember we studied in the last class? What time is it, teacher? Okay. Let me ask you some questions about that. For example, when we were talking about some specific time, when we're talking about some period of time. Si yo, por ejemplo, quiero decir en punto, ¿cómo se decía en punto? How did I say that? O'clock. Mm-hmm. ¿Cómo se, qué palabra utilizamos para referirnos a un cuarto, por ejemplo? A quarter. Okay. Oh, yes, that's right. ¿Qué palabra utilizamos para referirnos a, por ejemplo, a media hora, cuando era media hora? Half. Half, right? Okay, exactly, half, right? Yes, so we were talking about two ways of, you know, saying the time. Cuando decíamos que ya habían pasado tantos minutos, ¿qué palabra usábamos? Past. Yeah, that's right. After or past. Good. Y también cuando decíamos que ya faltaban tantos, ¿qué palabra usábamos para decir faltan tanto para las tal hora? Que había una palabra clave. ¿Cuál era? Entonces ese 2 era para referirnos para, right? That was the goal for this. Y el teacher y el que dijo que se decía mine, que se escribía mine. Ah, minus. Ajá, eso es cuando ya, ajá, y de cuando referíamos a que faltaba menos 5 para las 9, por ejemplo. Ah, menos 5 minutitos para las 9, entonces usamos minus, right? Ese también, aunque ese casi, o sea, no es muy común, usan un poquito más el 2. Que el minus, lo usan un poquito más. But it is common to use it, right? Let's see that point. All right. Well, let's start today with a different topic that for you is like a short backup because we have studied this topic before. Entonces vamos a hacer un pequeño review porque ustedes ya han realizado ejercicios con esto, pero pues nos va a ayudar siempre para poder como reforzar algunas ideas, to reinforce some ideas, to work in some ideas, to work in some things, right? Vamos a ver. Y pues, we will talk about the present continuous and we have a conversation. En este caso, look at the picture. There is a, you can see the picture of family. They are talking about some food, right? Look at the pictures. Veamos el dibujito ahí. Entonces, específicamente, pues, vemos un poquito acerca de esta parte. Dice, I'm really hungry. I'm really hungry, right? Para referirnos que tiene hambre. And look at the kitchen and the mess they are making because they are cooking. It's like a pizza or something like that. Entonces tenemos a conversation between Steve and Mom, right? It says, let's see one second. I need to record something. One second. Okay, it's done. Okay, leamos la conversation. Hi, Mom. What are you doing, Steve?
I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. So check this conversation. Right, is it team mom? Hi mom, what are you doing? Ese what are you doing es para referirnos a qué estás haciendo. Es una estructura que es el presente continuo y nosotros le llamamos present continuous for these structures. Por ahí creo que está. Look at that. Okay, look at this example here. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Pizza, now I'm getting hungry. Let's eat. Entonces vemos acá en la estructura el siguiente tema. Let's see. Dice, what are you doing? Es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Steve. Y luego dice, I'm cooking. Estoy cocinando. Es porque vemos que usamos el I am. Y luego tenemos el verbo cook más ing, que es cooking. Why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando? Y vemos la palabra now, que significa ahora. Y luego dice, it's 2 o'clock in the morning. Son las 2 en punto en la mañana. Imagínense a qué horas le dio hambre al cristiano ahí. Y dice, well, I'm really hungry. Ese well es como decir, bien, estoy realmente hambriento. I'm really hungry. What are you making? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás como cocinando? Pizza. Pizza. Now, I'm getting hungry. Let's eat. Hambriento. Let's eat es para decir comamos. Right? That's the word about let's eat. Este es como la introduction. Yes? One question. Lo que es well, que usted acaba de decir, solamente eso significa, como que está bueno. ¿Cómo fue que dijo? Yes, bien. Ya, yeah, en este caso, para nosotros, well, es como, oh, bien, o vaya también. Es bien común, es una palabra pues que nos indica que algo está bueno, que está bien. Ajá, that's okay. The meaning, yeah. Okay, thank you very much. Yeah, okay, great. Entonces ahí vemos el presente continuo que vamos a estudiar posteriormente. Y vemos acá la palabra que es I'm cooking. Tenemos ya una oración. And present continuous. I'm cooking. Estoy cocinando. Why are you cooking? Estás cocinando. Tenemos otro acá. Are you making? Estás haciendo. Vemos acá. What are you making? Y I'm getting hungry. Para decir pues que están viendo. I'm getting hungry. Vamos a ver esta estructura para que ustedes puedan comprenderla. Pues este programa pues, es de una hora, entonces tratemos de maximizar el tiempo. Y tenemos acá, we have here the following topic, that is the present continuous. Y vemos the grammar structures, que es la estructura gramatical. Look at that. Look at that, the grammar structures here. One second. Por ahí creo que tienen un micrófono encendido. Please, do me the favor to turn it off just for a moment. Bien, veamos. Dice... para este tema tenemos el subject, que significa el sujeto, plus the verb be, es decir, el verbo be, I am, is, are, más el verbo, que es un verbo infinitivo, más ing, más complemento. Vamos a ver si cumplimos con los requisitos. Vamos con la parte positive. Para eso tenemos, I'm going to use the red one, this one. Dice que es el sujeto, que en este caso es I. Luego el verbo to be, que sería I am. Más el verbo, que significa walk, más ing. Todo verbo que se le agrega ing, y que ustedes lo vean acá, su terminación va a ser ando y endo. Oiga bien. Ando y endo. Ese va a ser como la terminación del ing. A eso se le llama gerundio en inglés. Es gerund. Entonces decimos, I am walking. O I'm walking. Entonces decimos,
I am no pierde la, el significado, igual que con el presente simple. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Es el verbo be que hemos estudiado de la clase inicial. Entonces digo, yo soy, tú estás, él está, o ella es, o ella está, ello es, o ello está, nosotros somos, o estamos, ustedes son, o no están, ellos son, o no están. Pero la diferencia del presente continuo es que lo usamos para referirnos a acciones que están pasando en este preciso momento. Por ejemplo, yo digo, ¿qué están haciendo? Estoy poniendo atención, tú estás escribiendo, él está viendo en la pantalla, nosotros estamos escuchando, ustedes están hablando, ellos están escribiendo, ellos están leyendo. Entonces son acciones que están pasando en un tiempo preciso. Entonces, cuando ya tenemos el sujeto y el verbo, vamos con la siguiente parte. El verbo, este verbo que está aquí significa caminar. En inglés es walk, right? Walk. Y entonces el ing significa ando. Yendo, entonces caminando. Entonces ya le agrega un significado diferente. I am walking. Yo estoy caminando. You are walking. Tú estás caminando. He is walking. Él está caminando. She is walking. Ella está caminando. It is walking. Ello está caminando. We are walking. Nosotros estamos caminando. You are walking. Ustedes están caminando. They are walking. Ellos están caminando. Entonces vemos cómo en la estructura vamos usando las partes gramaticales, you know, the grammar structures and everything. Y vemos aquí que están las contractions, ¿verdad? I'm walking, you're walking, he's walking, she's walking, it's walking, we are walking, you're walking, they're walking. Vemos la forma normal y abajo en celeste tenemos la forma contractada, the contraction. Entonces vemos ahí cómo ese es el orden del presente continuo. Como la palabra lo dice, presente, es decir, acciones que están pasando y que son continuas, es decir, una acción que está sucediendo. A diferencia del presente simple, el presente continuo es acción que está pasando. Entonces, por eso es, I am walking, estoy caminando. Estoy en una llamada, I'm in a call, and I tell, oh, hey, my friend, how are you? I'm pretty good, thanks, what about you? I'm okay. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Como ustedes veían en la conversación que le pregunta, hey, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Ah, I am walking. Entonces, él está en ese momento haciendo algo. Para la parte negativa, nosotros solo le vamos a agregar el not para hacer la oración negativa. Si yo digo que yo estoy caminando, I am walking, en forma negativa sería I am not walking. Yo no estoy caminando. I'm not walking. En forma contractada, I'm not walking. You are not walking. Tú no estás caminando. O you aren't walking. Usted, tú no estás caminando. He is not walking. Él no está caminando. He isn't walking. She is not walking. Ella no está caminando. She isn't walking. Siempre en forma contractada. It is not walking. It's not walking. We are not walking. We aren't walking. You are not walking. You aren't walking. They are not walking. They aren't walking. Vemos ahí cómo la estructura la usamos en presente, en positivo, usamos en negativo y ahora vamos con las questions, right? Vamos con los questions. Para las preguntas es sencillo, it's easy. Si ustedes se fijan en la forma positiva, según el orden que está aquí, es el sujeto, luego el verbo be, luego el verbo, más ing, más el complemento. Este es el orden. En presente simple. Miren, ahí lo estoy poniendo en color rojo. Miren. Entonces, este es el orden. Pero para pregunta, el verbo be que está aquí, va a pasar aquí, antes del sujeto. Más el signo de interrogación, que sería the question mark. Ahora digo, am I walking? Am I walking? Estoy caminando. Are you walking? Estás caminando. Is he walking? Está él caminando.
Is she walking? ¿Está ella caminando? Is it walking? ¿Está ella caminando? Are we walking? ¿Estamos caminando? Are you walking? ¿Están caminando? Are they walking? ¿Están ellos caminando? Ese es el orden general de esa estructura. Look. Y todas las acciones van a ir de esa manera. All the activities. All the sentences. Presente. Pasado. Perdón. Presente. Positivo. Negativo. Equations. Y aquí tenemos algún spelling. Como termina en O, solo le agregamos el ing para decir going, que significa yendo. En este caso está do, que es hacer. Solo le agregamos ing y va a decir doing, haciendo. Leave, como termina en una E, yo le elimino la E y le voy a agregar ing y voy a decir living. Luego tenemos have, como termina también en una E, le elimino la E y le voy a agregar ing. Y digo having. Del verbo teniendo, estoy teniendo. Sleep, del verbo dormir. Entonces yo solo agrego la ing. Y ahora voy a decir sleeping, o sea, durmiendo. Luego dice sleep, que es para resbalarse. Entonces, como esta termina en una P y es un verbo pequeño, yo le voy a agregar otra P y vamos a decir sleeping, para decir resbalándose o deslizándose. Luego viene heat, que es para referirnos a que está haciendo calor. Is heating. Ahí está, miren. Luego stop. Este es igual que sleep. Le va a agregar una P adicional. Y ahora le digo stopping. Luego viene run. Y también es parecida a stop y a sleep. Entonces usted le va a agregar una N adicional. Entonces va a decir running, que significa corriendo. Luego viene la palabra lend, que es prestar. Y pues ahora va a decir lending, es decir, prestando. Luego viene cry, que es llorar. Entonces ahí es como termina en una Y, le agregamos ing. Entonces decimos crying. Play, playing. Lie, lying. Die, dying. En este caso, si usted se fija que si el, dice la regla que si el verbo termina en una IE, como lie y die, usted le va a cambiar la IE por una Y más ING. Entonces, por eso aparece lying y dying. Die, que significa morir, entonces está muriendo. Is dying. So, that is the rule about this one. That is one of the goals, right? Hagamos unos ejemplos un poquito más sobre esta estructura. Ya que, pues, esta es la presentation. And after that, we will be developing more exercises. Vamos a ver. Veamos aquí un poquito de las reglas en general acerca del use of the present continuous. Let's see. Vamos con la primera. Dice, Jim is watching television at the moment. Entonces, Jim is watching television at the moment. Entonces, cabal sigue el orden. Jim is watching television at the moment. Entonces, ese Jim, pues es el nombre, está el verbo watch más ing va a significar viendo, watching. Jim está viendo televisión en el momento. Entonces, la palabra at the moment es una palabra muy usada. Y dice que describe algo el cual está pasando en este exacto momento que se menciona. Describe something which is happening at the exact moment of speech. Aquí nos indica prácticamente la oración. Miren qué interesante. Él está viendo televisión en este momento. Está pasando ahora mismo esta oración. Esa es una de las reglas. Luego dice, John is working in London. Es decir, que John está trabajando en Londres. Entonces, vemos el orden. John is working. Entonces, dice la regla, describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of the speech. Dice que describe una acción que está tomando lugar ahora, pero no es el momento exacto de que se está diciendo. Por ejemplo,
yo me encuentro a Verónica en la calle y le digo, Verónica, ¿qué hace? Oh, estoy estudiando inglés. Ok, ya, estoy estudiando inglés ahora. ¿Y a dónde va? Ah, pues voy al supermercado. I go to the mall. Entonces, ella está realizando una acción, pero no la está haciendo en este momento, sino que la está realizando en un tiempo específico. Entonces, a eso nos indica esta regla, que es algo que está haciendo. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿y qué estás haciendo? Ah, estoy estudiando en la universidad. Te dicen, oh, ok, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando en la universidad. Entonces, la acción no la está haciendo en este momento, sino que la está haciendo por un periodo de tiempo espontáneo, por un periodo de tiempo temporal. Ya que una característica del presente continuo es que las acciones se realizan en un tiempo temporal, es decir, que en algún momento se va a acabar la acción. Por ejemplo, estamos estudiando inglés en este momento. We are studying English. Pero posiblemente en unos minutos se acabe la clase. Entonces, es una acción temporal. Vamos con la siguiente. I'm taking my French class on Tuesday. I'm taking my French class on Tuesday. Estoy tomando mi clase de francés el martes. Entonces, dice que describe an event planned in the future. Dice que describe un evento planificado en el futuro. O sea, que ella estará tomando clases de francés el martes. Y la otra es, I'm staying with a friend for a few days. I'm staying with a friend for a few days. Ahí dice que me estoy quedando con un amigo por unos pocos días. Que dice es, to describe a temporary situation. Es lo que les decía. El presente continuo se encarga de describir situaciones temporales. Situaciones que se van a acabar en algún momento. Y la otra es, that child is always crying for no good reason. Ese niño está siempre llorando sin ninguna razón. Entonces dice que to emphasize a frequent action. O sea que enfatiza una acción frecuente, right? Algo que pues pasa constantemente. Eso pues también nos indica esta regla. So this is the rule for this activity. Let's continue with the rest. Look at the next example here. Veamos el siguiente ejemplo. So look at the following part. And let's see. One second. Her health is improving by leaps and bounds. Miren qué interesante. Her health. Es decir, su salud. A eso pues nosotros le llamamos su salud. It's improving. El verbo improve significa mejorar. So we are improving. Estamos como mejorando, right? So, y luego dice by leaps. Es decir, por saltos. Vemos ahí. And bounds. By leaps and bounds. Es decir, su salud está mejorando por saltos y límites. Entonces, como que va mejorando paso a paso, por decirlo así. Entonces, describe changing situations. Describe situaciones que están cambiando. Entonces, por lo general, podemos ver que son acciones que están pasando en un tiempo específico y que es algo temporal. That is part of the rules of the present continuous tense. Let's continue with more examples, because examples can help us to understand better. Los ejemplos nos van a ayudar un poquito más a poder trabajar esa estructura. Dice, fill in the present progressive and use the verb in brackets. He often buys a new notebook. Look, he's buying a notebook again. Entonces vemos aquí la regla que él está, he is, y vemos ahí buying. Él está comprando. Decimos, he is buying a notebook again. Él está comprando un cuaderno otra vez. Vamos a ver. Vamos a utilizar el chat como para poder formar oraciones. Quiero que hagamos la número uno
solo just give me one second because I need to connect my chart. Okay, let's see the following exercise here. Vamos a ver el chat, okay? Así que esténse pendientes del chat para la retroalimentación. For the first one, it says, he usually goes to school. Look. Veamos ahí el ejemplo. He usually goes to school. Look. En este caso, pues, vamos a utilizar el verbo going. Así es. He is going to. Yes. Y vamos ahí el ejemplo. He's going to school, right? Muy bien. He's going to school. Es decir, que él va a la escuela. That is the example for the number one. He's going to school. Tomando el verbo como referencia. Vamos con el número dos. He often drinks coffee. Él a menudo toma un café. Look, he a coffee. ¿Cómo puedo decir que él está tomando un café? He's drinking coffee. Mm-hmm. He's drinking coffee. Muy bien. He's drinking coffee. Vemos ahí que justamente ocupamos el he's drinking coffee. Vamos con la siguiente. Yeah, he's drinking coffee. Next, vamos con la siguiente, next. The number three, I swim every day. Look, I'm swimming. Entonces vemos ahí, I am swimming, yes. Muy bien, I am swimming, that's the word. En este caso, pues, veamos el ejemplo. La número tres sería, look, I am swimming. Estoy nadando. Y pues lleva dos M's. Swim, en este caso, pues le vamos a agregar una M más, más ING. I'm swimming. Esa sería como la estructura para la número 3. I am swimming. Estoy nadando. Número 4 dice, she washes her hair every day. Look, she is washing her hair. Entonces, ella se está lavando su cabello. Entonces decimos, she is washing. She's washing. Y vemos que la respuesta es, she is washing. Ella está lavando su cabello. She's washing her hair. That's the example here. Look at the example. Okay, she's washing. Vamos con la número 5. Número 5. The cat always drink its milk. Look, it is drinking, in this case, its milk. Entonces decimos, it is drinking. Es decir, que está bebiendo. It's drinking its milk. Está bebiendo su leche. Muy bien. Ahí pues estoy viendo en el chat las formas como lo están escribiendo, muy similares a las mías. Entonces vamos bien. We're doing great here. Okay, number 6. Number 6. Let's see the number 6. We sometimes dance in the living room. We sometimes dance in the living room. Look. And we are dancing. Entonces la 6 sería, we are dancing. We are dancing. Estamos bailando. Ahí vemos el ejemplo. Muy bien. We are dancing. Okay. We are dancing. Yes. Thank you, guys. I can see the answers here with me. Vamos con la siguiente, que sería la número 7.
They usually run to church. Look. And they are running to church. Entonces sería, yes. Nice, Luis. They are running. Ellos están corriendo a la iglesia. O, they are, o ellos están yendo a la iglesia. They are running to church. Y ahí vemos que running se le agrega dos N's, right? So we can see, se le agregan dos N's. They are running. So vemos el ejemplo ahí. Ellos están corriendo. They are running. Veamos el número 8. Look at the number 8. You often write emails. You often write emails. Tú a menudo escribes correos. Ahora sería tú estás escribiendo un correo. Entonces sería you are writing. Muy bien. You're writing. Estás escribiendo. In English is you are writing. So that is the way. That is the example about these structures. Look at that. Look at this part. Let's see. Veamos un poquito sobre el ejemplo. Yes. Pregunta. Sí, claro, como vimos en el ejemplo anterior, podemos utilizar contraction. Ustedes vieron que las contracciones son importantes. Podemos decirlo usando contractions o no, ¿verdad? Ambas pueden usar con contraction o no. Yes. Veamos la siguiente. Nos habíamos quedado in the number writing an email, right? Vamos con el siguiente. Nine. Number 9, of course. Mother cooks in the kitchen every day. La mamá cocina en la cocina todos los días. Right now, my mother is cooking, right? Is cooking. Aquí pues sería my mother is cooking. Mi mamá está cocinando. My mother is cooking in the kitchen. And the last, the number 10. Look at the number 10. And the monkey eats bananas. Look, the monkey is eating. Muy bien. The monkey is eating a banana. El mono está comiendo. The monkey is eating a banana. Thank you. So they saw that example here about monkeys. Y pues hemos completado el primer ejercicio. We have done that together. But I can see that most of you know what to answer. Pero veo que varios pues lo han hecho bastante bien. Entonces pues eso es importante, right? Que ustedes sepan la estructura. Yes, por ahí, somebody raise your hand. So, yes, you can speak. Teacher, tenía una pregunta. ¿Cómo se le va a agregar N o M? ¿Es una regla para agregarle ya sea una N más o una M? Así como el caso de Ruining y de Swing. El micrófono, teacher. Ok, veamos aquí. Si ustedes se fijaron, este se llama el spelling de las palabras. Los verbos ya están definidos, es decir, ya está definido qué palabra se le va a agregar y qué no. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la regla general. Ahí está, esta es. Por ejemplo, hay ciertos verbos que se le va a agregar una letra extra. Si nos vamos a la palabra slipped, que es esta que está aquí,
como el verbo tiene una consonante, tiene dos consonantes, una vocal y una consonante. Como está este orden, nosotros le vamos a agregar, en este caso, otra P adicional. Cuando el verbo es muy pequeño, que tiene una consonante, vocal consonante, yo le voy a agregar una consonante adicional. Por ejemplo, si vemos en el chat, el verbo run. Ese significa correr. Entonces, cumple el requisito. Consonante, vocal, consonante. Entonces, ahora va a decir running. Vemos ahí que significa corriendo. Por ejemplo, el verbo cut. El verbo cortar. En inglés, como tiene la regla consonante, vocal, consonante, entonces yo le voy a agregar otra consonante en la que termina. Entonces va a decir ahora cutting. Running, cutting. Vemos ahí. En el caso de sleep, tiene dos consonantes, una vocal consonante. Entonces le agregamos ahí otra P. El verbo stop también tiene la misma característica. Tiene dos consonantes, una vocal y una consonante. Entonces yo le voy a agregar otra consonante más. Y ahora va a decir stopping. Miren qué interesante. Stopping. Y luego está run, running. Como en este caso tiene vocal, consonante, vocal, consonante. Nosotros le vamos a agregar otra consonante. Entonces va a decir stopping, cutting. En este caso, pues los verbos se les va a agregar ing. No es que no cambien. O sea, si van a cambiar porque usted les va a agregar ing. En este caso, pues ask no cumple los requisitos porque tiene, solamente tiene una vocal consonante y consonante. Entonces aquí solo le voy a agregar ing. Asking. Entonces, los verbos que terminen con una E, yo le voy a eliminar la E y le voy a agregar, como decía la regla, pues ing. Por ejemplo, live, que es vivir. Entonces yo voy a decir living y le voy a eliminar la E. Look at the example. All right. Entonces ahí podemos ver más que todo estas variantes. De ahí todos los demás verbos, usted sabe que le va a agregar ing al verbo. Walking, feeling, savings. Vamos a hacer un ejemplo. Quiero que nos vayamos a el siguiente ejercicio que tenemos acá. Look at this example. It says, vamos a tratar de completar una oración utilizando la misma regla del presente continuo. Tenemos, ok, tenemos los verbos save, que significa ahorrar. El verbo save significa ahorrar. Como este termina en una E, ¿qué tengo que hacer con esa E? Eliminarla. Eliminarla. Excelente. Así es, ¿verdad? So, voy a eliminarla y le voy a agregar ing. Muy bien. Ahora tenemos listening. It is not listening. Significa que la oración va a ser en forma negativa. Luego tenemos look, que significa ver o buscar. Cuando usted usa la palabra look for, significa buscar. Usted ve look for, va a significar buscar. Entonces, ahí usted lo va a pasar en presente continuo para decir buscando. Luego, viene plan, que significa planear. Si usted se fija, plan tiene, ayúdenme por favor, ayúdenme. Tiene dos consonantes, una vocal y una consonante. ¿Le voy a agregar una N extra o no? Sí. Ah. Tiene extra ING. Exacto, muy bien. Planning va a tener dos N entonces, muy bien.
Y luego está cook, luego está boil, que significa hervir, cook de cocinar, boil hervir, y no train, pues que sería que no está entrenando porque tiene problemas de salud. Teacher, ¿puede pronunciar como si sea look, o sea, looking, así? Looking, yeah. Ah, okay. Looking for. Looking. Okay, gracias. All right. Voy a dar un espacio para que usted, así es en las reglas, quiero que usted complete el ejercicio, complete la oración utilizando el verbo to be más el verbo más ing, por ejemplo, I am playing, I am dancing, I am cooking, I am sleeping, I am traveling, I am doing this one, I am running, so you can think about it. I will give you some minutes, le voy a dar unos minutos para que usted complete y luego pues lo desarrollamos in the class. Let's go. Mientras usted trabaja en esta actividad, vamos a pasar la asistencia. And I need to ask you something here. I am actually asking you for one student. Vamos a ver. Continue. Y the picture, ¿dónde lo vemos? Que yo no le tomé foto, le he mandado al grupo, teacher. ¿No puede ver la presentación en el grupo? Ahorita no, teacher, está la página de English Corporation. Pero les he mandado la presentación al grupo. Ah, al de WhatsApp. Yes. Pero no. Pero esa que usted colocó de los ejercicios no aparece. No sé si alguien le puede, le pueden tomar fotos. Hay alguien que sea ahí de caridad. Yes, pueden. Thank you. Thank you. All right, great job. Thank you. Okay, let's check the attendees. Escucha su nombre y dice presente. Ana Elizabeth García. Ana Elizabeth García. No está. Presente. Ah, presente. She's there. Braulio Heriberto Velázquez. Braulio. Presente, teacher. Carolina Giselle Rodríguez. No se encuentra, no está. David Alexander Mejía. David Alexander Mejía. No está. David Antonio Polanco. Denis Eliseo Gutiérrez. Present, teacher. Thanks. Doribel Arelia Riaza. Present, teacher. Thank you. Emerson Alexander Moreno. Present, teacher. Thanks. Evelyn Janet Cáceres. Present, teacher.
Thanks. Fátima Esperanza Rivera. Presente, teacher. Thanks. Jacqueline Elizabeth Guevara. No está. Jennifer Marisol Iraeta. Present, teacher. Thanks. Jonathan Eduardo Elías. Present, teacher. Thanks. José Aristides Moreno. Present, teacher. Thanks. Jocelyn Noemí Romero. Presente, teacher. Thanks. Kevin Josías Flores. Kevin Josías. No está. Luis Miguel Mejía. Presente. Ada. Presente. Presente. Kevin. Sí, Kevin Josías. Ah, ok. Luis Miguel Mejía. Presente. Marcela Alejandra Lousel. Good night, teacher. Hello. Presente. Presente. Melissa Giselle Rivera. Presente, teacher. Thanks. Norma Andrea Acosta. Presente, teacher. Thanks. Omar Alberto Chacón. Presente, teacher. Okay. Rebecca Michelle Gomez. I hear. Great. Rubén Alexander Reyes. Se encontrará Rubén Alexander Reyes. Presente, teacher. Presente, teacher. Sí. Usted está en el grupo de WhatsApp, Rubén. Sí, lo digo que he tenido problemas con el teléfono, como es Huawei y me ha estado reiniciando el teléfono, he tenido problemas. Fíjese, quería comentarle de que se han estado tratando de comunicar con usted de inglés corporativo. Entonces, sí. ¿Tiene acceso en este momento al WhatsApp del grupo o no? No, de momento no tengo acceso. Pero tiene, quiero ver, no sé si puede, quiero ver si le puedo compartir por este medio, porque sí es bastante importante que se comunique con ellos. Quiero ver, le voy a escribir aquí, permítame. One second. Rubén Reyes aparece aquí, ¿verdad? Quiero ver. Le acabo de escribir en el chat, no sé si lo puede ver. Rubén, en el chat de aquí. Sí, ahí dice. Ah, pues sí, le voy a escribir un mensaje acá que me han compartido para usted. Ok. ¿Qué te hiciste? ¿Puede anotar este número, Rubén? Sí, ya estuvo, ya lo anoté.
Sí, como le explicaba, no he tenido acceso a la información de, bueno, como la aplicación, bueno, el teléfono es Huawei, no tengo acceso a la plataforma prácticamente directamente por motivo de que supuestamente Huawei no tiene acceso a las aplicaciones de Google o algo así, no tengo entendido muy bien. Estoy más o menos informado sobre eso. Bueno, y entonces comuníquese con ellos lo más pronto posible, ya que pues eso es un requisito que se menciona desde el inicio. Entonces, ahí le dejo el número. Está bien, no hay problema. Yo me comunico lo más rápido posible con ellos. Ok, gracias. A usted. Thanks. Ruth Noemí Guevara. Present. Vanessa Scarlett Castillo. Present. Verónica Stephanie Castro. Present, teacher. Walter Alexander Quijano. Walter Alexander. Wendy Lizeth Carías. Present, teacher. Yolanda Arely Flores. Yolanda Arely Flores. Present, teacher. Yuri Alexander Osorio. Present. Okay, thank you. Okay, let's complete the exercise. Let's complete the exercise together. So I'm going to share my screen here so we can work here together. Veamos los ejercicios. Y vamos con el primero. He saved money because he wants to buy a car. ¿Cómo sería aquí la estructura? He is saving. Okay, vamos a usar un contraction. Decimos he's saving, right? Ahí vemos el ejemplo del he's saving. Y ahí vemos, miren, he's saving money because he wants to buy the car. Él está ahorrando dinero. We see in the examples. And number two, it says not listen. You aren't listening to me. You are not listening to me. Okay, you are not listening to me. Okay, y ahí vemos el contraction. You are not. Como que no me estás escuchando. You are not. Así, ¿verdad? No me estás escuchando. Hey, you are not listening to me. Y ahí vemos el ejemplo, right? Ahora viene el otro que es look for. Y look for significa buscar. Entonces, my parents... Yeah, my parents are looking for a new apartment. Ya que como es un verbo completo, le voy a agregar aquí el of para que para decir que mis padres están buscando. My parents are looking for. Ahí vemos my parents are looking for a new apartment. Entonces vemos ahí el ejemplo, right? The examples about the my parents are looking for something specific. Vamos con la número, la siguiente. The victim is comparing. El verbo es cooperate. Ahora va a pronunciar cooperating. Así, it's cooperating. The victim isn't cooperating. O sea que la víctima no está cooperando, right? The victim is not cooperating with the police. Y la siguiente que es, we plan a trip. We are planning. Hagámoslo de forma contractada, vaya. We're planning a trip to Japan. Y luego dice, I am cooking fish for dinner. Y ahí está, miren, I am cooking fish for dinner. Estoy cocinando pescado para la cena. Entonces vemos ahí que está el ejemplo, you know, I'm cooking fish. La siguiente, the water, el agua. Is
It's boiling, o sea que está hirviendo. La palabra boil significa hirviendo. Entonces, the water is it's boiling, right? Y ahí vemos el verbo, it's boiling, right? The water is boiling. Look at the example. You can put the pasta now. Puedes poner la pasta ahora. Están cocinando pasta. Y la siguiente es train, del verbo he's entrenar. He's not training. He's not training. Okay, he isn't training because he has a health problems. O sea que él no está entrenando porque tiene problemas de salud. Entonces vemos ahí las estructuras con el isn't, el aren't, are not. Vemos cómo jugamos con el positivo y el negativo. Positive and negative. So that's what we call las estructuras. Le pueden tomar una foto ahí para que ustedes lo puedan tener ahí en the chat so you can see the examples, right? Thank you, teacher. Are looking for, isn't cooperating, we're planning, I am cooking, the water is boiling, he isn't training, and he's saving. Entonces, ahí vemos los ejemplos con el present continuous. Look at this. También hay una forma corta. El día de mañana les voy a enseñar un poquito a que podamos usar el presente continuo para respuestas. Mañana vamos a estudiar un poquito esa estructura. Como por ejemplo decir, are you playing video games? No, I'm not. Are you studying English? Yes, I am. Are you cooking? Yes, I am cooking. Entonces vamos a ver un poquito más cómo responder a estas preguntas, cómo formar preguntas y cómo responderlas. That is going to be done tomorrow in affirmative and also negative statement. Okay, so remember that this topic is very simple, but with the practice we can like feel more confidence to communicate. Como le digo, are you concluding? Are you finishing the class? Yes, I am. Yes, we are. Are you practicing? Yes, I am practicing. Are you going to sleep? Yes, I am. Are you going to drink water? Yes, I am. Are you going to bed? Yes, I am. Entonces vamos viendo cómo formar preguntas y cómo oraciones utilizando el present continuous. But this is going to be done tomorrow, okay? So thank you so much, guys, for being here in the class and also to practice. Les voy a mandar en unos minutos un enlace para que ustedes practiquen también desde ahí, desde su teléfono y puedan hacer una práctica adicional, okay? Thank you guys for being in the class. See you tomorrow. Teacher. Thank you. Bye. Bye, teacher. Okay. Good night, everybody. See you tomorrow. Bye. Bye. Have a good time. See you tomorrow, teacher. Happy tonight. Oh, thank you so much. Good night, teacher. Have a great night to all of you. Thank you. Bye-bye.